Buenos días. Ya vamos listos, nos vamos al cole. Van comiéndose unas galletitas por el camino y ale. Lunes, pero no pasa nada porque esta semana es súper corta. Lunes, martes y miércoles. Y el miércoles ya lo recogemos con las maletas en el coche que nos vamos de puente. ¡Mamá tiene un palo! Cógete uno de los lados. Mira, por ahí hay alguno. ¿A dónde? ¿A dónde, mamá? Pues mira, ahí detrás había uno pequeño. ¿A dónde, mamá? Bueno, ya estamos aquí. Vamos a abrir nuestro calendario de los Titán. Vamos con el número 6. Champú con 5 aceites esenciales. Me encantan las mini tallas. Huele como a champú de toda la vida. Y ahora con el de NYX, que voy vestida, pero no voy ni peinada ni maquillada, para ver con qué nos sorprende el número 6. Labial, uff, rosa. Oye, por cierto, el de ayer, como estuvimos en Valencia y no me lo llevé, los abrí todos anoche. Qué suerte, ayer me tocó uno lila, así que me he escaqueado de un labial lila. Rosa, mate, por lo menos es mate. Ah, bueno, parece bonito. A ver qué tal, lo que pasa que entre las uñas rojas y el labial rosa puede quedar regular solo. Y ahora sí, vamos a lo que de verdad importa. Vamos a buscar nuestra estrellita número 6, la 13. Por aquí está. Que esconderá nuestra estrellita número 6. ¡Toma ya! Lote de Menorquinas Popa. Como ya sabéis, en Menorquinas Popa todas las temporadas hago colaboración con ellos y diseño una colección. Y bueno, esta sería la de invierno, que está el modelo este marrón, el rojo con negro, y casualidad que hoy llevo puestas las botitas de color negro. Y bueno, pues este sería el regalo de hoy. 3 pares de la colección, uno en marrón, una en roja y una en negra, para que tengáis los 3 modelos. Solo un único ganador y bueno, más o menos rondaría este premio en unos 300 euros. Y bueno, pues que ya sabéis, ahora os diré las condiciones para participar. Estoy echándome un poquito de champú en seco, porque aunque me lavé el pelo anoche, pero me gusta echarme un poquito todas las mañanas para que me dé un poquito de volumen, que si no se me queda el pelo ahí liso como una tapia. Y bueno, este es el de Mercadona, no lo compréis, es horrible, no dura nada, apenas hace, pero bueno, ya que lo compré lo estoy gastando, pero vamos, que es horrible. El mejor, el de Primark, es súper bueno. Hay que frotar bien en el cuero cabelludo porque si no se te queda la cabeza blanca como si llevaras polvos de talco. Me he puesto la chaqueta esta que, como lleva así tonos rositas, me hacía un poco de juego con el pintalabios. Es muy mono, la verdad. Lo que pasa que yo soy un poco antirrosa, pero queda bonito. Está Dani esperándome abajo. Las gafas. Que nos vamos a Murcia, que tenemos reunión con... Ay, las gafas con cuello vuelto aquí. Error. Que hemos quedado con los arquitectos, que ahora en el coche tranquilamente os cuento cómo va ese tema, que me habéis preguntado bastante. Llevo aquí mi barrita para almorzar y una crema de estas del calendario de los Titán de manos para meterla en el coche. Ahora sí, estoy aquí más tranquila para poder quejarme del tema casa. ¿Y por qué digo quejarme? Porque es que llevamos más de un año detrás de todos los papeleos del ayuntamiento, de arquitectos, de bancos, bueno, toda la burocracia que lleva detrás en hacerte una casa. Y es que no hay manera, no hay manera. El ayuntamiento nos ha parado ya la obra 4 veces y hace un par de semanas o así entregamos todas las modificaciones que nos habían pedido y esperemos que ya sean las últimas, por favor, porque es que cada vez sale algo, aunque sea una tontería, pero es que una tontería ya ralentiza el proceso por lo menos 3 meses, porque entre que los arquitectos modifican el proyecto, se lo entregamos al ayuntamiento, el ayuntamiento lo hace todo lo que tenga que hacer, pasan 3 meses, entonces claro, 4 veces que nos han pagado la obra por 3 meses, pues ya tenemos ahí la cifra del año. Ay, estoy desesperada, la verdad que he perdido ya la ilusión por completo de la casa. No quiero hablar del tema, no quiero saber nada hasta que no me den el ok, tenga luz verde, el banco me meta el dinero en la cuenta y empecemos. No quiero hablar del tema, estoy amargada, amargada con el tema casa. Era de lo que más ilusión me hacía del mundo y al final han conseguido que le coja manía. Dani, ¿qué te pasa? Es que vas cojeando de la carrera de ayer. Mucho tiempo, pero ¿ahora qué? La resolución, es decir, se ha intentado hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Entonces va a ser un poco como la prueba, a ver cómo el detalle es un detalle así básico, ¿no? Es decir, casi como un dibujo animado. En las puertas de casa tendrás que coger con esto el pomo de la puerta, a ver si así la yo me quedé en los Sims. Mira qué guay, vamos a ver nuestra casa en realidad virtual. Ahí lo llevas. El mando lo ves con la gafa, ¿no? Sí, el mando lo vas a ver. ¡Wow! Ahí hemos un 660. Ay, de verdad, los chicos, esto de la Mirateca, qué modernos, ¿eh? ¿El mando? Hostia, qué chulo. ¡Oh, está aquí mi casa! Sí, pero el mando, si te quieren, bueno, si te quieren mover también te puedes levantar, pero te vas a pegar un poco. ¿Qué ves, Dani? Veo la casa, está aquí la casa. Lo mismo que vemos nosotros. Está qué chula. Mira qué cochazo, tú. Qué chulo el coche, ¿no? También. Espera. Esto maría un poco, ¿eh? Como lo va. Un poco, sí. Es el coche que le gusta a Fátima. ¿Le has dicho cómo se abre? Dani, está empate contra la puerta. El picatoste. El picatoste. Espera tú, que lo puedo ver todo. ¿Qué estás viendo? Tengo aquí la casa. Tengo el... Mira, ahí hay un... Por donde entra la luz. ¡Ah, hombre, vamos! Espera, que me veo. ¡Guau! Estoy viendo la casa, tú. Cuidado con el cable que estoy tirando. Yo lo digo igual, no pasa nada. Está bien. ¡Ole! ¡Oh! ¡Qué chulo! Mira, mira qué vista desde la... Que se cae ahí. Desde el estudio, mira, se ve el salón, la cocina. Y ahora enséñame lo que es ya el fondo de todo de la casa, Dani. Que vamos a abrir ya las puertas, la tía. Cuidado, 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 te vayas para adelante. Mira para el otro lado, mira para el otro lado. Vale. Ella va a ir a mirar su vestidor ahora. Ay, a ver si me da sensación de esto de Infinity. Está probando las vistas desde el agua. Te vas a ver con la mesa, cuidado que está detrás de la mesa, cuidado. A ver, Infinity. Mira. ¡Qué guay! Mira, se ve toda la pelota, ¿no? ¿Está buceando? Está buceando. Y que se ve la ventana del estudio. Sí. Ay, qué chulada, lo de la realidad virtual me queda. Yo he ido así con cuidado, me iba moviendo un poco porque me mareo muchísimo con las cosas estas. Ay, vamos a comer, hemos parado en Ikea, nos comemos un menú del día y nos vamos ya por los nenes al cole. Que entre unas cosas y otras se nos ha hecho tarde y como hay que recogerlos a las 4:15 de la tarde. Been seeking for the glory, say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down, down. Ya los tenemos en casa. Están comiéndose unas galletitas y viendo Superwings. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand, cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me? ¿Qué quieres pelar tú, la patata o el calabacín? Esos son limones, mira, que nos han traído mis amigos una caja llena de limones y aguacate, porque saben que me alucinan, todos los días me tomo un limón. Y el aguacate es de mi comida favorita, pues mirad que súper caja. Ese no se pela, cariño, ese se abre y con una cuchara se saca. ¿Tú qué prefieres, Gonzalo, qué prefieres? ¿Patata o brócoli? Oye, pero no me grites. Pero no te he oído. Es que si hablas flojito no te he oído. ¿Qué? Hoy es para hacer el calamar y el jamón. Sí, pero un poco de verdura. La loso. Toma, qué chula. ¿Y la tuya? A la G de Gonzalo. Vale. Es que la gema es difícil porque la tienes que hacer un poco redondita y cuesta. Se nos ha ido la luz ya por lo menos 20 veces. Y solo tengo el horno y la sartén esa que estoy haciendo el calabacín. De verdad, el casero yo no sé qué tiene contratado, pero nos falta cada 2 minutos y tampoco estamos consumiendo tanto. Las 7:59, objetivo cumplido. 7:59, a las 8 cenando. Bueno, parece que les ha gustado un poco el atún a estos nenes. Entre que ponían el plato la cena de Dani y la mía, me doy media vuelta y listo. Qué gumias son, de verdad. Oye, ¿por qué no nos esperáis? ¿Dónde va la nariz hoy? Aquí. ¿En qué día estamos? Hoy estamos en el 3. 1, 2 y 3. Venga, cuenta. 1, 2, 3. Ya está, el 3. Pon la nariz en el 3. Ahí. Así. Cada día tenemos que ir moviendo la nariz hasta que lleguemos aquí. Y cuando lleguemos aquí viene Papá Noel, Alonso. Ya ha llegado la Navidad. Over it. And we can go under it. Oh no, we have got to go throw it. Throw it, Alonso se lo sabe. Claro que se lo sabe. Hola. Mirad, ¿qué es eso? El césped. El césped. Han ido a través del césped porque no se puede ir ni por encima ni por debajo. We are going. We are going to catch. One. We can go over it, and we can go under it. Oh no, we have got to go throw it. We are going. We are going to catch a. What a beautiful day! The awesome mood. We can go over it. Hola, mamá, go under it. Tú eres mi tesoro, eres mi cariño. Tú no, te alegría, este otro día. ¿Qué os parece el concierto? ¡Hala! Os queremos mucho. Bueno, que aún vuelvo yo un momento para pediros que si me podéis aconsejar alguna serie. Aunque creo que me voy a poner la de Vis a Vis. Puede ser que la hayan estrenado una temporada. Me he visto por ahí por algún story en Instagram de alguien que lo ponía. Voy a investigar. Que la última temporada fue chulísima. Y también para recordaros que participéis en el sorteo de Popa. Ya sabéis las condiciones, si no pasaros por la cajita de información que lo he dejado todo, y los de los días anteriores están todavía activos. El de Freshly, un lote súper grande valorado en 500 euros, y 200 euros para un apartamento de esos súper bonitos de mucho sol. Ya está, eso era. Un besito grande.